Bienvenido a su programa El Martillo y Punto, un espacio informativo de la actualidad política y social venezolana transmitido por la plataforma comunicacional Punto de Corte, en alianza con el proyecto audiovisual Doble Vía y la editorial El Martillo Venezuela. Hoy en nuestro programa contamos con dos invitados especiales, quienes son Miguel Ángel Suárez, presidente electo de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, y Rosa Cucunúa, quien también es vicepresidenta electa de la Federación de Centros Universitarios de la UCB. Bienvenidos. Gracias por el espacio. Que bueno, hace ya unos días, se originó una jornada intensa en la Universidad Central de Venezuela que dio como resultado la victoria en su plancha electoral Salvemos la U en lo que es el recinto universitario, la principal casa de estudios del país. Bueno, primero quisiera conocer, Miguel Ángel, cómo fue ese evento y cómo se vivió ese momento cuando los estudiantes universitarios de la UCB decidieron escoger por su opción electoral. Mira, yo creo que hay hitos en esta elección que son importantes de mencionar para que el país y los estudiantes sepan de la responsabilidad que se nos puso en las manos los ucevistas y que con responsabilidad vamos a asumir. Votaron más de 10.000 ucevistas. Esta participación no se había visto hace más de 10 años en la universidad. Fue una participación de casi la mitad del padrón electoral. Y hablando de un contexto en el cual los ucevistas tienen tantas vicisitudes, tantos problemas, chamos que tienen que trabajar y estudiar al mismo tiempo porque si no, no pueden ser sostén de sus casas. Si no, no pueden pagar siquiera el pasaje para ir a la universidad. Ese día asistieron a las 9:30 p.m. por un tema de unos retrasos con la entrega del material electoral, de las boletas en específico. Habían personas en la Escuela de Estudios Internacionales, en la Escuela de Comunicación Social, tirados en el piso esperando que las boletas llegaran. Eso te habla de muchas cosas, pero también, sobre todo, del compromiso del ucevista, uno, con su universidad y dos, con el país. O sea, yo ahí sentí que el ucevista mandó un mensaje claro y contundente. Y es que en este país es imposible asesinar el voto por más que lo intenten. Y el ucevista dio una muestra de autonomía, pluralidad y sobre todo de democracia. Hubo una incidencia allí, un reporte de lanzamiento de un gas lacrimógeno en la Facultad de Humanidades. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, lo que tenemos entendido es que detonaron varias bombas lacrimógenas en la Facultad de Humanidades. Nosotros rechazamos que se produzcan actos como este en una fiesta electoral donde el ambiente se estaba dando con tanta participación. Hubiese sido incluso más la participación si no pasaba un hecho como este. Algunas personas se fueron, pero la gran mayoría se quedó a pesar de eso. Yo creo que los ucevistas, cuando estos hechos pasaron, dijeron, ¿saben qué? No quieren que votemos, vamos a votar. O sea, se plantaron ahí frente a la Facultad de Humanidades y hasta que el último no votó, las mesas no cerraron. Nosotros esperamos que se hagan las experticias necesarias para saber y dar con el responsable. Querían sabotear este proceso electoral. No querían dejar que los estudiantes nos contáramos y yo creo que el estudiante alzó su voz en forma de un voto en esas urnas electorales y dijo que con violencia no se puede imponer absolutamente nadie en la casa de las ideas. Querían ganar con violencia lo que no podían con los votos y quedó demostrado. Los universitarios ese día Salvemos la Universidad. Decidimos dar un paso hacia adelante y plantarnos firmes ante los que creen que la violencia es la respuesta y nosotros apostamos a las ideas, al debate y a la democracia. Rosa, ayer Jorge Rodríguez comentaba que hubo poca participación de los estudiantes, la comunidad universitaria en ese proceso electoral que ustedes tuvieron. ¿Qué respuestas le da? Bueno, tal cual como acaba de compartir Miguel Ángel, tuvimos una participación bastante significativa. Más de 10.000 estudiantes participando en la elección de la UCB debería decir algo a todo el mundo. Más en el contexto en el que se vive actualmente. Yo lo que puedo decir es que evidentemente contamos con una participación muy fuerte y más allá de eso, que pues se respetó el proceso que hubo dentro de la universidad. Y eso es algo que también queremos demostrar al país y al mundo entero. Dentro de la universidad aún existe democracia y se respeta la democracia. Se respetan las decisiones que toman las personas. Ahora, ya siendo electo, ¿cuál es la primera acción luego de asumir la Federación de Centros Universitarios? Bueno, tenemos
muchísimas cosas por hacer, pero yo creo que lo principal, y eso lo estábamos conversando Miguel Ángel y yo, es reinstitucionalizar la federación, es una de las primeras cosas que vamos a hacer, y articular el movimiento estudiantil para hacer un movimiento estudiantil fuerte frente a todas las cosas que se vienen y pues todos los retos que tenemos dentro de la universidad. ¿Por qué reinstitucionalizarla? ¿Qué pasa con la federación? Bueno, pues porque en estos años, digamos que se ha perdido un poco lo que es la institución, y nosotros queremos trabajar en pro a eso, queremos trabajar en exactamente recuperar y reinstitucionalizar los espacios para que se respeten, para que podamos hacer uso de ellos de la mejor forma posible y de la forma correcta. Rosa, también quisiera saber en torno a las propuestas que ustedes habían planteado a la comunidad universitaria y tuvieron una iniciativa que se llamaba UCB Tierra de Todos, que agrupaba a la comunidad universitaria, planteamientos de solución a las problemáticas de la UCB. También hemos visto que había anunciado unas alianzas con el sector privado para mejorar las condiciones de los estudiantes. ¿Cómo va a ser eso de cara a asumir la FCU? Bueno, nosotros actualmente conocemos que el presupuesto que recibe la universidad es prácticamente inexistente. Por lo tanto, nosotros sabemos y reconocemos que tenemos que buscar propios nuestros medios para poder solucionar los conflictos que tiene la universidad. Es por eso que nosotros planteamos no solamente este gran proyecto que es UCB Tierra de Todos, donde involucramos a toda la comunidad universitaria, pues porque también la universidad funciona gracias a todos, ¿okay? Obviamente principalmente estamos los estudiantes, o sea, nosotros queremos que aquellos estudiantes puedan aportar ideas en todos los ámbitos, pero también tenemos la puerta abierta para los profesores, el personal obrero y administrativo, para que todos podamos aportar ideas y poder construir esos proyectos. Vuelvo y te repito, sabemos que oye, ahorita el presupuesto es prácticamente inexistente y por lo tanto nosotros queremos tocar la puerta de empresas públicas, privadas, para poder trabajar en alianza y en conjunto con ellos. Nosotros sabemos que la universidad ofrece personal muy calificado, personas muy preparadas, y siento que eso sería una relación de dar-dar y que así como a nosotros nos conviene hacer convenios con ellos también les conviene hacer cosas con nosotros. Nos enteramos que también antes en la universidad se hacían diferentes eventos, se hacían diferentes cosas, se realizaban que ya no se están haciendo, que podríamos retomar nosotros, que nos va a beneficiar y también va a beneficiar a las empresas privadas. Miguel, en este caso, hoy, día jueves, se celebra el Día del Estudiante Universitario, en un contexto de país donde hoy en día hay estudiantes que han sido detenidos en el escenario postelectoral. En el caso de la UCB son 4 estudiantes detenidos, pero también hay un estudiante de la Universidad de Carabobo, un consejero universitario. ¿Su mensaje al gobierno nacional en torno a esta situación? Nosotros rechazamos que hayan hoy 4 estudiantes detenidos, celebramos que se hayan unido a nosotros y a sus familias, el profesor Salvador, Kleiber, el Santiago de la Escuela de Estudios Internacionales. Sin embargo, queremos recalcar que esos estudiantes jamás tuvieron que estar detenidos. Fueron detenidos arbitrariamente por defender lo que pensaban, por el derecho a la protesta, que además está respaldado constitucionalmente. Nosotros queremos que liberen a todos los presos políticos y en específico, y haciendo un ahínco especial a todos los ucevistas que hoy no están en nuestros pasillos, no están en nuestros espacios deportivos, no están en sus aulas de clase. Y me voy a permitir rescatar una idea, una pregunta que le hacías a Rosa con respecto al tema de la participación en las elecciones. Yo creo que es muy importante que estas personas del oficialismo entiendan el contexto en el cual han sometido a la Universidad Central de Venezuela. Son años de asfixia presupuestaria. Utilizaron a nuestros compañeros que los privaron de su libertad como un mecanismo para poder amedrentar y meter miedo a la población estudiantil. Además, toda la situación nacional de la crisis humanitaria compleja que existe en Venezuela ha llevado a que muchos estudiantes se tengan que ir del país porque tienen que decidir o sobrevivir y sacar sus familias adelante o terminar una carrera universitaria. La deserción estudiantil en la Universidad Central de Venezuela es importante. Quizás cuando a las elecciones del señor Jorge Rodríguez
habían alrededor de 70.000, 68.000 usevistas. ¿Cuántos habrán votado en esas elecciones cuando se lanzó la federación? Porcentualmente hablando, yo quisiera que hicieran ese ejercicio. ¿Y cuántos votaron por nosotros? Porque no simplemente se trata de los 5.571 personas que apostaron por esta opción electoral, sino que aquí en la universidad, porque es un espacio donde se respeta el Estado de Derecho, donde nosotros reconocemos al rival. No estamos hablando solamente de los que nos apoyaron a nosotros. A nosotros nos legitima incluso la opción adversa a nosotros, porque vamos a hacer gobierno con ellos, porque los reconocemos como parte de nuestra comunidad, porque fueron nuestros rivales, pero hoy son nuestros aliados para construir una mejor universidad. Y yo les invito a que hagan ese ejercicio, a ver porcentualmente quién tuvo más participación y quién tuvo más apoyo de la comunidad universitaria, aún teniendo en cuenta el contexto político, nacional, económico y social que vive Venezuela el día de hoy. Miguel, precisamente la opción contraria que hoy en día lo acompañará en la Federación de Centros Universitarios de la UCB, nos comentaba el día de ayer que no tenía ningún argumento, alguna opinión en torno a la escogencia del representante de los estudiantes ante el Consejo Nacional de Universidades, como bueno, figura de representación de los estudiantes de las universidades autónomas. ¿Qué tú opinas sobre eso? Yo creo que las universidades venezolanas merecen escoger sus cargos ante el Consejo Nacional de Universidades, ante el CNU. Sin embargo, eso es un proceso de las universidades autónomas, en nuestro caso, que elegimos nuestros representantes. Son votados por los consejeros universitarios, a los cuales los de la Universidad Central de Venezuela fueron notificados, uno, por canales irregulares, dos, a destiempo. Y evidentemente porque conocían de primera mano que nuestros representantes estudiantiles tienen un talante democrático sobre todas las cosas y no se iban a prestar para un proceso electoral en donde uno de los universitarios que tiene que ejercer su derecho al voto hoy está privado de libertad, nuestro compañero consejero universitario Luis Yaguarate, en el cual también nos sumamos a exigir su libertad inmediata. Entonces, ¿cómo piensan que la Universidad Central de Venezuela, siendo en esencia la casa de la pluralidad de ideas, de la democracia, de la autonomía, se va a prestar como movimiento estudiantil a un proceso electoral en donde una de las personas que tiene la legitimidad de ejercer ese voto hoy está tras las rejas, detenido de forma arbitraria? Pedimos la libertad de Yaguarate. Después que libere a Yaguarate, nosotros nos podemos plantear ir a escoger a nuestras autoridades, al Consejo Nacional de Universidades. Ahí sí, pero antes, teniendo nuestros compañeros presos, yo creo que sería una falta de respeto con Luis de parte del movimiento estudiantil. Y además quiero calificar este proceso como un intento de normalizar la situación que vive el país, y además una sinvergüenzura por parte de una persona que también fue dirigente estudiantil, que hoy ocupa el cargo de ministro de Educación Superior y que intenta normalizar una situación que no es normal. Pedimos libertad por Yaguarate, porque también fue parte de esas luchas estudiantiles de las que fue parte el señor ministro, y él lo comprenderá y sabe, de aunque se quiera hacer el loco muchas veces, por qué todo el proceso que está intentando impulsar, que impulsó ese circo que intentó montar, estuvo mal de todos los sentidos. Bien, esta situación no escapa de la realidad del país. Ahora, ¿a qué se enfrenta la Federación de Centros Universitarios el 10 de enero y cuál será esa postura frente no solo a la comunidad ucevista y a la comunidad universitaria, sino también ante los venezolanos? Ahí vamos a estar nosotros acompañando al pueblo de Venezuela, como lo ha hecho siempre el movimiento estudiantil. Vamos a reivindicar, yo creo que es algo que en lo que estamos de acuerdo todo este equipo de Salvemos la U, nosotros vamos a reivindicar el rol histórico que ha tenido la Universidad Central de Venezuela, la Federación de Centros Universitarios, y vamos a estar ahí acompañando todo el proceso y que todo el movimiento estudiantil de la Universidad Central de Venezuela y de todo el país tenga claro que nosotros vamos a buscar articularnos para que de cara a ese día podamos mostrar una postura clara y concisa con respecto a cualquier escenario que se pueda dar el 10 de enero. Rosa, para finalizar, importante, ¿cómo rescatar o incentivar a aquellos estudiantes que, por la situación de la crisis económica y social que vive el país, han abandonado la universidad, han abandonado los estudios y están inmersos en la gran cuota de deserción estudiantil de las universidades? No, principal, es un tema bastante complejo porque, bueno, entendemos el contexto en el que vivimos en el país, ¿no? Yo también
Soy una persona que, bueno, por fortuna puedo trabajar y estudiar al mismo tiempo, pero lamentando el caso, hay muchas personas que no pueden, pues, porque el trabajo te demanda un tiempo completo. Y lo que yo puedo decir es que nosotros desde la federación estamos evaluando muchísimas cosas, incluso posibilidades en las cuales los estudiantes puedan y tengan la opción de poder trabajar y estudiar al mismo tiempo mediante pasantías, que eso es una de las propuestas que nosotros tenemos, que son ferias de empleos y pasantías en las facultades donde ellos puedan no solo adquirir conocimiento, sino adquirir un empleo y donde ellos puedan estudiar y trabajar, porque bueno, sabemos la realidad que se vive hoy en día. ¿Cuánto no quisiéramos nosotros que todas las cosas mejoraran al punto de que se pueda volver a que solamente los jóvenes se puedan enfocar en estudiar y posteriormente trabajar? Pero bueno, eso no es la realidad que vivimos y por lo tanto, buscando soluciones a ese problema que tenemos, pues lo que se nos ocurrió y la propuesta que tenemos es esa. Bueno, eran Rosa Cucunúa, vicepresidenta electa de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, y Miguel Ángel Suárez, el presidente electo de la Federación de Centros Universitarios de la UCB. Bueno, esto ha sido un episodio más del Martillo y Punto, un programa que es impulsado por la plataforma comunicacional Punto de Corte en alianza con el proyecto audiovisual Doble Vía y la editorial El Martillo Venezuela. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales como @.pisodecorte, como @doblevíainfo y @elmartillobay. Será hasta otra próxima oportunidad.